en Agda es un gusto presentarles este ciclo de conferencias que hemos llamado Marte está de regreso y lo titulamos así porque efectivamente Marte está de regreso estuvo hace dos años en el 2018 en una de las mejores oposiciones y ahora dos años después en octubre del 2020 Marte está de nuevo eh, en, un, en una posición muy ventajosa eh, muy cerca a la Tierra y muy adecuada para observarlo entonces quisimos a, a organizar este ciclo de conferencias para volver a hablar sobre el planeta rojo. Hoy yo voy a hablarles sobre la oposición misma. En una semana, mi compañero José Antonio Mesa, acompañado de Germán Puerta del Planetario, hablará de historia, literatura y ciencia ficción en Marte. Luego, eh, María Trinidad Seferino, del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología, que también la invitamos a participar, nos hablará de la travesía por la geología marciana. Seguiremos con la evolución del clima de Marte realizada por Jorge Dueñas, eh, quien es eh, físico y meteor meteorólogo, entonces pues, es como la persona más adecuada para hacer esta conferencia. Seguiremos con la misión Marte de 2020, 2020, que es la misión que partió este año hacia el planeta Marte. Y finalizaremos hablando de un tema que es, es imperativo hablar, que es el tema de la, de la posible vida marciana. Eh, bueno, entonces hoy vamos a iniciar con la conferencia que tiene el nombre del ciclo, eh, Marte está de regreso y se refiere a la oposición del 2020. La, la oposición pues es una, una, una configuración planetaria en la cual Marte está en un punto en el cual está más cerca de nosotros. Esa, ese, ese, esa posición ocurre cada dos años, dos meses y como ya lo dije pues es un momento. En el cual hay que aprovechar para observar a Marte, para tomar fotografía, para tratar de identificar accidentes en el planeta, para ver la retrogradación, etc. Ese será el tema del cual hablaremos en esta, en esta charla. De, de todas formas, Marte, independientemente de que estemos en el momento de la oposición, es un tema de todas formas muy importante, porque tal vez Marte es el planeta del cual más conocemos, es el planeta más, más explorado. Y por supuesto que hablar de Marte eh, es, es, un, es, una, es un tema del cual hay muchísimo para hablar. Entonces, por eso también eh, pues es bueno actualizar de vez en cuando los temas sobre Marte porque cambian día a día. Empezaré por, hacer una, por poner un poco en contexto el planeta Marte dentro de nuestro sistema solar. Entonces recordemos que existen eh, esencialmente ocho planetas principales en el Sistema Solar divididos en dos tipos de planetas. Los primeros planetas son los planetas terrestres, que son planetas pequeños, eh, relativamente pequeños, rocosos y bastante densos, dentro de los cuales está Marte junto con Mercurio, Venus y la Tierra. Los otro, el otro grupo de planetas son los planetas que llamamos planetas jovianos o planetas gaseosos. Que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son planetas muy grandes, contrario a los primeros, no son rocosos y no son gaseosos y, son, eh, y tienen una baja densidad. Y los, la, hay una tercera familia de planetas que la traigo a colación solo por, por complementar el, 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 la foto de la familia, digamos, que son los llamados planetas enanos, dentro de los cuales está Plutón, fue al, donde, fue, donde Plutón fue reclasificado y está acompañado de otros cuatro cuerpos que son Eris, Ceres, Makemake y Aumea y constituyen los cinco planetas enanos de nuestro sistema solar. ¿Qué características tiene Marte en relación con los planetas eh, terrestres? Lo podemos ver en esta, en esta tabla. El más pequeño de los cuatro planetas terrestres y de los ocho planetas principales es Mercurio y le sigue Marte, lo que hace que Marte realmente eh, sea un planeta eh, pequeño. Venus y la Tierra son los planetas más grandes dentro de los planetas terrestres, son más o menos del mismo tamaño, pero Marte, y es importante tenerlo en cuenta desde ahora, tiene un diámetro eh, que es la mitad del diámetro de la Tierra y una masa que es un décimo de la masa de la, de la Tierra. Entonces, entonces, esa es una primera car característica, que Marte realmente es un, pequeño, un, un planeta eh, mucho más pequeño que la Tierra. Y aquí podemos verlo en, en, en kilómetros, en el diámetro. Eh, es, es claro lo que ya les dije, que Venus y la Tierra tienen diámetros muy similares. Marte, como también ya lo mencioné, es más o menos la mitad, 6.796 kilómetros contra 12.756 de la Tierra. Y Mercurio es eh, indudablemente el más pequeño de los cuatro. Entonces, esta es una diapositiva en la cual eh, es una, eh, podemos ver que la superficie total de Marte equivale a la superficie que tendrían los eh, continentes de la Tierra si elimináramos toda la parte que, o, que constituye los, los océanos. En tamaño, también ya dijimos que es menor, pero una, una cosa es que eh, de, si pudiéramos poner el, el, volumen, el volumen de la Tierra, tendríamos que juntar ocho martes para constituir el volumen de la Tierra. En cuanto a distancias, eh, sabemos que la Tierra se encuentra en lo que llamamos una unidad astronómica del Sol, por definición, la distancia Tierra-Sol, que equivale a 150 millones de kilómetros. Marte está a unos 52 unidades astronómicas del Sol, que equivalen en, prom en promedio a 228 millones de kilómetros. Digo promedio porque vamos a ver más adelante que Marte en algunos momentos, bueno, y la Tierra también, pero en Marte es un poco más notorio, está en algunos momentos más cerca del Sol y en algunos momentos más alejado del Sol. En cuanto al día y al año marciano, un día marciano... Eh, eh, tiene una duración de 24 horas 37 minutos es un poquitico más largo unos casi 40 minutos más largos que el día terrestre y el año marciano tiene 686 días terrestres que son pues casi dos años eh, eh, dos años de la tierra bueno y, y finalmente acá eh, pues he querido hablar de estas cosas generales para ponerlos un poco en contexto hay otra serie de, de datos, por ejemplo, bueno, ya dijimos que el año de Marte tiene 686 días, pero medido en lo que se llama soles marcianas son 667 soles. Cuando se habla de un sol marciano se refiere a un día marciano, o sea que si uno estuviera en Marte, eh, el año duraría 6, 667 días eh, marcianos. Es importante que tengan en cuenta esta palabra sol, no para esta conferencia, pero más adelante, porque, por ejemplo, todas las misiones eh, en Marte eh, miden el tiempo en soles marcianos. Al ser más pequeño, Marte tiene solo un 38% de la gravedad terrestre, al estar más alejado del sol le llega solamente un 44% de la luz solar y su atmósfera es muy diferente a la de la Tierra. Por un lado es una atmósfera muy enrarecida, o sea, prácticamente eh, tiene una centésima parte de la presión atmosférica terrestre y está constituida más que todo por dióxido de carbono. No quiero hablar mucho de este tema porque alguien va a hablar, como ya les adelanté, del, de, en este ciclo sobre el clima de Marte y por supuesto que hablará de la composición de la atmósfera. Bueno, vamos a ver ahora entonces ya, eh, algo que tiene relación directa con lo que llamamos oposición y es lo que, eh, lo que se denomina configuraciones planetarias, o sea, las posiciones que dentro de la dinámica de los planetas pueden tomar estos en cierto momento. Esas configuraciones planetarias son diferentes si uno considera, bueno, siempre toma como referencia a la Tierra, pero si uno considera que es un planeta interior a la Tierra, como es el caso de Mercurio y Venus, o si es un planeta exterior como es el caso de Marte o de los planetas que están más allá de Marte. Entonces, para el caso de un planeta más cercano al Sol que se llama un planeta inferior, como les digo, como es el caso de Mercurio y Venus, entonces eh, existen varias posiciones. Una primera posición es cuando hablamos de la conjunción superior. La cual, eh, eh, en la cual el planeta se encuentra al otro lado del Sol, o sea, está la Tierra, el Sol en medio del planeta al otro lado, al otro lado de la órbita, y por supuesto en esta posición es, es imposible verlo. Eh, a 180 grados de esta posición estaría la conjunción inferior, en cuya posición pues generalmente tampoco se puede ver porque el planeta está, eh, digamos, está el Sol y el planeta en la, en la, en la, en la misma, en la, viendo hacia la Tierra y por supuesto no podemos verlo porque está de día. Excepto en, en una circunstancia y es cuando los planos eh, de las dos órbitas, digamos, si es Venus, de Venus y la Tierra coinciden y el, y el Sol, digamos, está en el Sol, Venus y la Tierra en un mismo plano y entonces el planeta cruza por frente al disco solar en lo que llamamos los tránsitos. Eh, existen tránsitos tanto de Mercurio como de Venus. Sin embargo, los de Venus del siglo XXI ya pasaron y solo vuelve a ver en el siglo 22. O sea que quien no los vio ya ya no los va a ver. Pero eh, los de Mercurio sí hubo uno el año pasado en noviembre y vuelve a haber otro en el año 2032 y luego hay otros otros más. O sea que si alguien no vio un tránsito todavía tiene el chance de ver los tránsitos de, de Mercurio. Y hay otras dos posiciones que llamamos las posiciones de máxima elongación, que es el momento en que, en que el planeta hace el mayor ángulo eh, respecto del Sol. Entonces también ese es el momento más apropiado para ver un planeta inferior como el caso de Mercurio y Venus. Es decir, es el ángulo mayor que se aleja del Sol. En el caso de Mercurio son unos 26 grados, se aleja muy poco. En el caso de Venus son unos 45 grados. Para el caso de un planeta exterior existen cuatro posiciones también. Tenemos el punto que es el caso que nos interesa, porque un planeta exterior es Marte. El punto de la conjunción en el cual el planeta se encuentra al otro lado del Sol, o sea, está el Sol entre la Tierra y Marte, si tomamos el caso de Marte, y por supuesto en esta posición no es posible observar el planeta. En el, en el extremo opuesto, el planeta estaría en la posición que nos interesa para esta conferencia, que se llama oposición. Y justamente se llama oposición porque el planeta se encuentra opuesto al Sol, o sea, la, está la Tierra, a un extremo está el Sol y al otro extremo está el planeta. Y esta es la posición más privilegiada para observar un planeta exterior por tres condiciones. Una, porque es el punto en que está más cerca de nosotros dos porque el planeta está completamente iluminado por el sol y tres porque en esta posición el planeta está toda la noche visible entonces esas son las circunstancias que tiene Marte en este momento en octubre y por eso también es la oportunidad o la, para poderlo ver existen otras dos posiciones de las configuraciones planetarias de un planeta exterior y son las cuadraturas o sea y eso ocurre cuando el, la, la Tierra, el Sol, la Tierra y el planeta están haciendo un ángulo de 90 grados. Hay una cuadratura este y una cuadratura oeste. En la cuadratura este, el planeta es visible en la primera parte de la noche y en la cuadratura oeste es visible en la segunda parte de la noche. Y bueno, oposición, no solo hay oposiciones marcianas, sino hay oposiciones de todos los planetas que son exteriores a la Tierra. Entonces ustedes oirán que Júpiter está en oposición, o Saturno, o Neptuno, etcétera. Y como ya lo mencioné, para esos planetas también es la mejor oportunidad para observarlos. Bueno, ahora vamos a hablar, o que también es un punto importante para esta charla. Sobre Johannes Kepler y más que sobre Johannes Kepler, sobre las tres leyes del movimiento planetario que él definió. Entonces, vamos a repasarlas brevemente. La primera ley de Kepler es la ley de las órbitas, eh, que dice que, bueno, recordemos que Kepler eh, es, es es importante, porque también esto lo hizo Kepler curiosamente con Marte. Kepler recolectó los datos de pues, las posiciones de Marte que había registrado Tico Brahe. Y con ellas él trató de, de determinar cómo era el movimiento del planeta, que es el, 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 la, la historia de que, a pesar de que él quería que los datos que estaba trabajando le cuadraran con una circunferencia, eh, los datos le mostraron que Marte se movía realmente en una elipse. Y de ahí viene su primera ley, la ley de las órbitas, que dice que los planetas se mueven en elipses en. Con el Sol eh, situado en uno de los focos de la, de la elipse. Luego viene la segunda ley de Kepler, que se llama la ley de las áreas, que habla de que, eh, de que el, el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Y ello implica, eh, por, bueno, implica por un lado que el planeta hay un punto, si es una elipse en la órbita, en, en el cual el planeta está más cerca al Sol, en el punto denominado perihelio. Y un punto más lejano al Sol en el punto llamado afelio. Los planetas se mueven más rápido en el punto donde están más cerca del Sol, o sea, en su perihelio, que en su afelio. Y la ley de las áreas, prácticamente eso es lo que dice: o sea, para que las áreas sean iguales eh, y sean barridas en tiempos iguales, tiene que el planeta moverse más rápido en el perihelio que en el afelio. Y la tercera ley, que es la ley periódica, y tal vez es la, la ley más importante de las tres leyes de Kepler, no, no no, exactamente para esta conferencia, pero es la más importante porque, porque a partir de esta ley se, se dedujo la ley de la gravitación universal, habla de que hay una relación entre el cuadrado de los periodos de los planetas y el cubo de, las, de los semiejes, o sea, de, la, de las distancias, podríamos decir, a, a, a los planetas. Eso es, ese, ese es esencialmente lo que habla la tercera ley de Kepler. Y esa ley implica que si un planeta está más cercano al Sol, se va a mover a mayor velocidad que si está más lejano. Y ese, y ese es, digamos que ya lo vimos con la Tierra y Marte, que mientras que la Tierra da un giro alrededor del Sol en 365 días, vimos que Marte dura casi el doble, 687 días. Y así podemos comparar con los planetas más exteriores que se demorarán. Eh, mayor tiempo en su traslación. Entonces, teniendo estos, estas, estos puntos, vamos entonces a hablar de qué es eh, la oposición, entonces vamos a ver la, la, la oposición. Entonces, existe un período que se llama el período sinódico y que el período sinódico simplemente es el tiempo que transcurre entre una oposición y la siguiente. Y este periodo sinódico se, se define con estas eh, fórmulas que tenemos acá: 1 sobre el periodo sinódico es igual a 1 sobre, de eh, sobre el periodo del planeta interior, eh, menos 1 sobre el periodo del planeta exterior. Entonces, para el caso que estamos hablando, eh, el periodo del planeta interior sería la Tierra, 365 días, y el del planeta exterior sería Marte, 687 días, si uno resuelve esa ecuación le da que el periodo sinódico de la, entre la Tierra y Marte es de 780 días terrestres, que si ustedes lo convierten en años y meses, eh, eh, equivale eh, a dos años, dos meses, más o menos. Y entonces eso quiere decir que entre una oposición de Marte y la siguiente transcurre un año de dos años, dos meses. Bien. Eh, y aquí tenemos en esta tabla los periodos sinódicos de los, eh, de, de los, planetas, de, de los planetas exteriores, pues de los planetas de, con la Tierra. Entonces, como vimos, Marte tiene 780 días, Júpiter 399, Saturno 378, Urano 370 y Neptuno 367. Una cosa curiosa que, que es importante tener en cuenta es que fíjense que a medida que el planeta va siendo más externo, el, el periodo sinódico se va cortando y se va acercando al periodo de traslación de la Tierra. Ello es consecuencia de, que, de lo que ya les dije, o sea, como los planetas más exteriores giran menos, menos rápido que los, que los interiores, entonces digamos que la, la Tierra alcanza mucho más rápido a Urano o a Neptuno que a Marte. O sea, para alcanzar a Marte, la Tierra tiene que dar más de dos giros, mientras que para alcanzar a Neptuno, por ejemplo, prácticamente es un, una vuelta alrededor del Sol y un poquitico más. Y eso es simplemente porque Neptuno, ahora se me, se me, se me escapa, pero es de cientos de años el, 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 la rotación de Neptuno, bueno, la de Urano, creo que son 84 años. Entonces, fíjense que mientras la Tierra da una vuelta, en. Eh, Urano solamente ha girado un 84 de su órbita. Entonces, por ello que la Tierra alcanza mucho más rápido a los planetas externos que a los internos y por eso los periodos sinódicos se van acortando. Bien, y aquí tenemos eh, una representación de eso para el caso de la, de, de, de el que nos interesa de la Tierra y Marte. Entonces, digamos, en este punto están en la oposición, en la parte acá izquierda. Cuando la Tierra ha dado una vuelta alrededor, alrededor del Sol, Marte apenas ha dado media, bueno, y un poquito más, y realmente para que Marte vuelva a estar en el, en el punto de oposición, la Tierra ha tenido que dar otro giro completo y un poquito más. Entonces, eso es una representación de los dos años, dos meses, que eh, dura el periodo sinódico eh, de la Tierra, entre la Tierra y Marte. Y esto es una animación donde ustedes lo pueden ver bien. O sea, si ustedes se fijan, tomen tomen la Tierra, por ejemplo, tomen el punto donde coinciden ahí, bien, queda una, dos vueltas y ahí lo volvió a alcanzar. Una, dos vueltas y ahí lo volvió a alcanzar. O sea, es una representación de los dos años, dos meses que hay entre una oposición y la siguiente. Bueno, otra característica que es importante para entender estas oposiciones marcianas. Bueno, y otras características de Marte, es que, bueno, ya vimos por las leyes de Kepler que las órbitas de los planetas del sistema solar son elípticas, pero no todas son igualmente excéntricas, o sea, la excentricidad se refiere a qué tan alargada es la, la elipse. Hay unas órbitas que son prácticamente circulares, que es el caso de la Tierra, vamos a verlas ahora más adelante, pero los planetas que tienen las órbitas más excéntricas, o sea, más alejadas de una circunferencia, son Mercurio y luego Marte. Entonces, por eso en esta gráfica que parece como descentrada, lo que pasa es que Marte se ve como descentrado, es porque realmente tiene una, eh, su, su órbita es, digamos, más elíptica que los otros planetas que están representados ahí. Entonces, vamos a ver un poco esto. Entonces, pues tenemos que recordar por allá de nuestro bachillerato que es excentricidad. Entonces, la excentricidad se, se, se define como las relaciones de la distancia eh, F, que es la distancia del foco al centro de la, al, de la, de la elipse, sobre A, que es eh, la longitud del semieje mayor. Y esa excentricidad eh, puede tener un valor entre, para una elipse entre 0 y 1. Cuando la excentricidad es cero, la elipse se convierte en una circunferencia. Y cuando la excentricidad es uno, la eh, elipse se convierte en una parábola. Pero entre cero y uno, eh, será una elipse. Entre más cercano esté a cero, será menos excéntrica, o sea, menos alargada. Y entre más cercana esté a uno, será más, más alargada. Por ejemplo, las órbitas de los cometas tienen en los cometas que son periódicos tiene excentricidades eh, muy muy altas. Mientras, vamos a ver en la siguiente diapositiva las excentricidades de las órbitas de los planetas del sistema solar. Entonces, fíjense que, por ejemplo, Venus o Neptuno o incluso la Tierra tiene excentricidades muy bajas, lo que implica que prácticamente sus órbitas son casi un, un, un círculo, una circunferencia. Lo son mucho menos Urano eh, y Júpiter y Saturno. Pero fíjense que si ya nos fijamos en Mercurio y en Marte, ya tienen unas excentricidades considerables. Eso quiere decir, como ya lo he mencionado, que sus órbitas son, eh, son más excéntricas, o sea, son elipses un poco más, más alargadas de alguna forma. Y aquí podemos ver entonces ya el caso de las órbitas de la Tierra, con su excentricidad relativamente baja, casi un círculo. Y la órbita de Marte un poco más excéntrica. Entonces, eso implica el hecho de que la excentricidad, bueno, el, el hecho de que haya, sea, haya, sean elípticas, en general, como lo mencioné cuando hablé de la primera ley de Kepler, implica que hay un punto en que el planeta está más cercano al Sol, eh, en el perihelio, y más lejano en el afelio. Pero la, la, la diferencia entre afelio y perihelio se ve, eh, se, se ve aumentada si la órbita es más excéntrica. Entonces, por ejemplo, para el caso de la Tierra, en el perihelio la Tierra está a 147 millones de kilómetros del Sol y en el afelio está a 152. O sea, la diferencia son solo 5 millones de kilómetros, que realmente es muy pequeño. Pero para el caso de Marte, en el, en el perihelio, Marte está a 207 millones de kilómetros del Sol y en el afelio, cuando está más alejada, está a 249. Entonces aquí ya la diferencia son casi cuarenta y tantos millones de kilómetros. Entonces eso va a traer consecuencias sobre, eh, sobre, la, sobre varias cosas, entre ellos, por ejemplo, sobre, las, sobre la duración de las estaciones en, en, en Marte, como lo veremos uh, ahora más adelante. Aquí es esta diapositiva. Entonces, el hecho de que, de que Marte tenga una órbita más excéntrica hace que, recordemos que entonces el, el planeta se mueve más rápido cuando está cerca al perihelio que cuando está cerca al afelio. Entonces eso hace que las estaciones que ocurren cuando el planeta está en perihelio sean más cortas que las que ocurren cuando el planeta está en el afelio. Eso también ocurre en el caso de la Tierra, pero es mucho, marcado, mucho más marcado en el caso de Marte. Y en esta diapositiva podemos ver que las estaciones que ocurren cuando Marte está cerca al perihelio, que son el, el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur, pues son más cortos que cuando está en el afelio, o sea que el verano en el norte y el invierno en el sur. Entonces eso, eso tiene, tiene consecuencias incluso sobre el, sobre el clima marciano. Y aquí podemos ver pues la, la comparación con la Tierra. Entonces, ah bueno, otra cosa es que, bueno, no lo había mencionado, pero digamos que es un poco lógico, que las, eh, ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, que las, eh, que las estaciones en Marte, como el día es casi el doble, las estaciones también son de una duración más o menos del doble de las estaciones en la Tierra. Eh, pero fíjense que en la, la, las diferencias que puede haber entre las estaciones en la Tierra son mucho más pequeñas, ¿sí? pues es cuestión de día, digamos, entre la primavera. Y el invierno, al que tenemos aquí en la tabla de abajo, en días sí es un poco más larga, o el verano es un poquito más largo que el invierno, bueno, dependiendo del hemisferio, eh, pero en, en cuestión de días. Mientras que en el caso de, de Marte, fíjense que puede cambiar desde una primavera que dura 194 días a un, a un otoño que dura 142. Entonces, las diferencias, como ya lo había mencionado, en días son mucho más... Son mucho más eh, eh, considerables. Ahora, Marte tiene eh, estaciones, tal vez había, no lo había mencionado, porque Marte también está inclinado, su eje está inclinado, así como el eje de la Tierra está inclinado 23 grados, el eje de Marte está inclinado 25 grados. Entonces, por ello hay estaciones, la inclinación es similar a la de la Tierra, pero una cosa que se sabe es que, así como el eje de la Tierra no ha variado mucho a lo largo de los de los, de los siglos, de los, de, los, de los tiempos, el eje de Marte parece que sí ha variado, y eso ha tenido también que ver con que los cambios climáticos en Marte han sido mucho más intensos que los cambios climáticos en la Tierra debido, debido a este factor. Y también la excentricidad de la órbita de Marte parece que ha variado también a lo largo del tiempo eh, en mayor eh, proporción que la, que la de la Tierra. Bueno, entonces ya centrándonos en el tema, de las, habiendo visto esto y centrándonos en el tema de las oposiciones, entonces en el caso de Marte y la Tierra, hay, hay oposiciones que ocurren cuando Marte está en el perihelio. Entonces son las oposiciones perihélicas y hay oposiciones que ocurren cuando Marte está en el afelio. Pero entonces cuando Marte está en el perihelio, también es, no solo está más cerca del Sol, sino más cerca de la Tierra también. Entonces, son mucho más ventajosas en cuanto a distancia de Marte a nosotros las oposiciones que ocurren cerca al perihelio, las oposiciones llamadas perihélicas, que las oposiciones llamadas afélicas. Entonces, aunque las oposiciones ocurren, como ya lo hemos mencionado, cada dos, dos años, eh, dos meses, no todas son iguales. Depende de si ocurren cerca al afelio o cerca al perihelio. Y aquí podemos ver con estos datos un poco la, la, eh, eh, la, esta diferencia. Entonces, habíamos hablado que el periodo sinódico son 780 días, la excentricidad de la órbita de Marte, 0.093, la distancia al Sol varía entre 207 a 249 millones de kilómetros o 1.38 a 1.66 unidades astronómicas, dependiendo de que Marte esté en el perihelio o en el afelio y eso hace que entonces las oposiciones en el perihelio pueden ocurrir a una distancia de la Tierra hasta de punto 373 unidades astronómicas que son 55 7 bueno 56 millones de kilómetros esas son las que en las cuales Marte está lo más cercano a la Tierra y se ocurren en el afelio Marte puede estar a .678 unidades astronómicas, o sea, a casi el doble de la distancia de cuando está en el perihelio. Entonces, la oposición afélica ocurre hasta a 101.4 millones de kilómetros. Entonces, fíjense que la diferencia es bien marcada entre una oposición que ocurre cerca al perihelio y una oposición que ocurre cerca de la afélica. Por comparación, cuando Marte está en conjunción, o sea, la, el, la otra posición que vimos cuando está... Al otro, al, al, al otro lado, digamos, detrás del Sol, o sea, hacia esa parte, Marte puede estar a 400 millones de kilómetros, o sea, 267 unidades astronómicas. Entonces, está muchísimo más alejado de nosotros que en cualquier oposición, ya esa oposición sea afélica o periélica. Entonces, eh, sigamos... Eh, entonces, aquí podemos ver una representación de cómo, bueno, estas son las oposiciones que ya pasaron, las del 2003 al 2018. Pero quise empezar en el 2003 porque la oposición de agosto del 2003 ocurrió muy cerca del perihelio de Marte. Entonces, fue una oposición muy ventajosa en cuanto a distancia, a la distancia que estaba la, tía, que estaba la Tierra de Marte. Entonces, eh, y realmente no se va a repetir en, en eh, al menos en el siglo XXI no va a haber otra tan buena como la de agosto del 2003. Entonces fíjense que a medida que van pasando las oposiciones, eh, Marte se va alejando, o sea estaba muy cerquita en agosto del 2003, se aleja en agosto del 2005, diciembre del 2007, enero de 2010, en marzo del 2012 ocurrió una posición con Marte en el afelio. Entonces ahora más adelante vamos a ver distancias. Entonces implica que esa ya estuvo mucho más alejada y luego se vuelve a acercar en abril del 2014, mayo del 2016, un poco más cerca, y vuelve a estar en el, muy cerca al perihelio en julio del 2018. O sea, esto ocurrió un periodo de 15 años entre una posición periélica y la siguiente, con las otras en medio. Eh, pero las realmente ventajosas para observar Marte, por supuesto, son las perihélicas. Entonces, tenemos ese chance más o menos cada 15 o 17 años de que Marte tenga una oposición perihélica, que, como digo, son las ventajosas. Bueno, aquí tenemos las oposiciones que van del 2012 al 2025. Entonces, habíamos hablado que esta conjunción que tenemos acá en el 2012 ocurrió. Aquí está el afelio. Entonces, ocurrió muy cerca al afelio. Y bien que aquí ya tenemos el dato, 67 unidades astronómicas. Luego, cada dos años, dos meses, a partir de, ese, de esa oposición, Marte se fue acercando, 62 en, eh, en el, 2000, el 2014. Eh, sí. Luego estuvo un, un poco más cerca en el, en el 2016. Y la más ventajosa eh, fue la del 2018, de, de, la, de hace dos años a punto 386 unidades astronómicas. La de ahora en el, 2000, en el 2020, ya Marte se va a ver alejado un poco respecto a lo que estuvo en el 2018, a punto 41 unidades astronómicas en octubre 13, pero realmente fíjense que la diferencia no es mucha y sobre todo para, para un astrónomo aficionado, para tomar una foto, para observarlo, esa diferencia no es significativa, por eso la, a, la oposición de este mes es una oposición favorable a pesar de que no es la que está tan cerca al, al perihelio, todavía Marte aquí tenemos el perihelio, todavía Marte está cerca y es una oposición ventajosa, ya en dos años dos meses, en el 2022 Marte va a estar a punto 55, entonces ya estará más alejado, ya no será tan buena y a partir de entonces Marte se irá alejado, en el, en, se, irá, se irá alejando en el 2025, estará a punto 64, que es ya una, una distancia más considerable. Y en estas están las que van hacia el futuro. Entonces, eh, a ver, ubiquémonos. Aquí está la del 2018, eh, que como les digo fue la última ventajosa. Acá está la del 2020. Bueno, aquí está en millones de kilómetros, 57 millones, casi 58 en el 2018, 62 millones de kilómetros en el 2020. Aquí está el 2022, el, el 81, el 2025, ya será, el 95, el 2027, 114, o sea, se, se va alejando. Esta será la, la de febrero del 2027, la afélica, o sea, cuando estará más alejado. Y luego la tendencia se vuelve a invertir, en el 2029 estará a 96 millones de kilómetros en el 2031 80 a 82, luego en el 2033 a 63, y volver a estar en una, en una, en una oposición periélica en el 2035. Aquí la tenemos, septiembre, septiembre 11 del 2035 a 56, no, 57 millones de kilómetros. Entonces, realmente por eso es importante la del 2020, porque no volveremos a tener a Marte tan cerca hasta uh, aquí la, del 2000, la del 2020, que la tenemos acá, porque no volveremos a tener Marte tan cerca hasta el 2035. Entonces, por ello es, es importante la de, la de este año. Y estas son las diferencias, digamos, en tamaño aparente, o sea, mientras que en una posición favorable, digamos, la más favorable fue la del 2003, Marte puede tener un tamaño aparente de 25 segundos de arco en una oposición... De, que ocurre eh, en el afelio lejana, puede tener, eh, o cuando Marte está lejos, pues puede tener 3.5 segundos de arco. Entonces, eh, esta no es una oposición, esto debe ser ya cuando está fuera de la oposición, eh, cerca a la conjunción. Entonces, es muy pequeñito, realmente Marte a veces uno lo ve solo como un puntico de luz, mientras que en una posición eh, eh, desfavorable, las afélicas, puede tener 14 segundos de arco en una posición promedio 19 y como digo, en una muy favorable puede tener 25. En la del de, 2020, creo, vamos a verlo más adelante, son como 22, 22 segundos de arco. Entonces realmente el tamaño cambia considerablemente y se hace mucho más ventajoso en el momento de las oposiciones que en otros momentos eh, en ese periodo de los dos años, eh, dos meses y por supuesto dentro del periodo de los 15 años. Ah, bueno, y esta es una representación de lo mismo aunque a mí me parece un poco exagerada, pero seguramente está bien, entre Marte en oposición y Marte en conjunción o Marte en un punto en el cual está muy alejado de nosotros. Y esto sí ya es eh, más real, esto ya es con datos, entonces volvemos a ver, por ejemplo, la del 2018, que como les digo, eh, fue la última que, que, que fue ventajosa, tenía 24.3. Eh, segundos de arco, en esta va a tener 22.6 y como ya les mencioné, irá bajando, bajando a medida que pasa el tiempo, hasta la del 2027, en la cual tendrá 13.8 y ahí vuelve a invertirse y empieza a subir hasta la del 2035, donde tendrá 24.6. O sea, la del 2035 será un poquito más grande el disco de Marte que la del, que la del 2018. Y obviamente mayor que la del 2020, que no está tan cerca al periel. Bueno, una cosa que quería mencionar, porque esto me, me extraña que no haya vuelto a salir en, en internet, pero esto lo publican desde la oposición del 2003, que dicen que bueno, ahora dirían en octubre del 2020 Marte se va a acercar a nosotros hasta tener el tamaño de la Luna. Y eso obviamente es una falsedad grandísima. O sea, como ya les mostré, Marte sí se puede acercar a nosotros, pero puede llegar a tener 25 segundos de arco. Recordemos que la luna llena tiene medio grado de arco, entonces son, están en escalas totalmente diferentes. O sea, jamás Marte va a tener el tamaño de la luna. O sea, que cuando lean esas o oigan esas noticias en, 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 en Internet, no es verdad. Y otra cosa es... Eh, pues, pues, eh, es que como les mostré aún cuando Marte está lejos se ve, se ve como un puntico muy pequeño, pero se ve que eh, también he oído que dicen que esta es la oportunidad en octubre del 2018 Marte se va, del 2020, perdón Marte se va a ver, no, Marte se ve todo el tiempo, lo que pasa es que como ya lo he, lo he dicho en varias oportunidades, hay momentos en que lo vemos mucho mejor, mucho más grande y mucho más notorio que en otros momentos, pero Marte se ve todo el tiempo, o sea que tampoco corrijan o, o a la gente que dice es la oportunidad de ver Marte porque Marte después del 2020 se va a dejar de ver. No, no se va a dejar de ver, pero no se va a ver tan bien como lo podemos ver en este momento. Bueno, y esto es lo mismo. Esto es una tabla con las oposiciones. Vamos a mirar la de octubre del 2020, como ya habíamos eh, mirado. El diámetro es 22.3. Eh, bueno, la magnitud. Obviamente que la magnitud también cambia. Si tenemos a Marte más cerca, va a ser más brillante. Entonces, la magnitud de Marte en, este, en octubre va a ser menos 2,6. Fíjense que era un, un poquitico mayor en julio del 2018, pero también cuando está alejado, por ejemplo, en el 2012 era menos 1,2. Entonces, el brillo también cambia considerablemente. Las distancias que ya hablamos también cambia y obviamente como Marte se va moviendo en el cielo no siempre está en la misma constelación. En este caso, de octubre del 2020, Marte eh, está en, en Pisces. Bueno, otra cosa que ocurre eh, cuando en, 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 este, en este punto en el cual la Tierra al, alcanza a Marte y en el punto en el cual pues pasa por la oposición es que el planeta hace lo que se llama la retro, retro, retrogradación. Ese es un fenómeno que lo vieron desde la antigüedad. De hecho, para los antiguos, el hecho de que un planeta de pronto en el cielo hiciera ese lazo eh, era una cosa completamente desconcertante y que no sabían muy bien cómo explicar. Y de hecho, el nombre planeta viene de este tipo de movimientos. O sea, planeta es una palabra de origen griego que quiere decir estrella que se mueve. Y era justamente porque respecto a las estrellas de fondo, que no se, bueno, no es que no se muevan, se mueven muy, muy lentamente, pero para efectos prácticos, y por ello las llamamos estrellas fijas, no se mueven, los planetas sí se mueven, si uno los va siguiendo a lo largo del tiempo, se van moviendo, y, eh, e incluso hacen este tipo de, de movimientos en el cielo en el cual parecen retroceder y luego volver a avanzar. Entonces, vamos a ver... Eh, lo, los antiguos, que como le digo esto, esto lo, lo vieron desde, desde la antigüedad, eh, que tenían su sistema geocéntrico, tuvieron que, de hecho, eh, introducir al sistema geocéntrico que ponía la Tierra en el centro y al planeta, por ejemplo, a Marte girando alrededor de la, de la Tierra, tuvieron que introducir lo que se llama un epiciclo, que es lo que tenemos acá, o sea, como un ciclo metido dentro del otro ciclo. O sea, que el, el, lo que giraba alrededor de la Tierra era este epiciclo que tenía Marte, y a su vez Marte giraba aquí en su propio epiciclo. Ese movimiento combinado del, del de la órbita alrededor de la Tierra y el epiciclo, a, explicaba muy bien el, el, el giro, el lazo que el planeta hace en el, en el cielo. Pero también para los antiguos, pues era evidente que Marte en algunos momentos era más brillante que en otros momentos. Para poder explicar eso en un sistema geocéntrico, introdujeron lo que se llamaba los equantes, o sea, que de alguna forma le recuerda a uno lo de la elipse, o sea, que la Tierra no estaba exactamente en el centro alrededor del cual giraba Marte o el epiciclo de Marte, sino que la Tierra estaba descentrada. Entonces, al estar descentrada, hacía que cuando esto fuera girando alrededor de la Tierra, había un momento en que estaba más cerca a la Tierra, el planeta Marte, que en otro momento. Era, era un poco lo del afelio y el perelio que conocemos hoy en día, pero eh, explicado o con todos estos eh, artilugios del, del, del sistema geocéntrico. De hecho, el sistema fue tan complicado, se volvió tan complicado que... Eh, Copérnico lo que hizo fue tratar de crear un sistema más sencillo para explicar el movimiento planetario, y de ahí surgió el sistema heliocéntrico. Y en el sistema heliocéntrico, simplemente la forma de explicar, y que es la que, la que realmente ocurre, el, el lazo que hace el planeta en el cielo, es que simplemente cuando la Tierra va alcanzando a Marte, recordemos que la Tierra se mueve más rápido que Marte. Entonces, eh, en este punto, digamos, vemos el planeta en, acá eh, y luego a medida que la Tierra lo va alcanzando, lo vamos viendo en lugar de avanzar, parece retroceder. Y luego cuando ya la Tierra eh, se aleja, el planeta, digamos, retoma, retoma su, su curso. Es parecido a como cuando un carro alcanza al otro, que en algún momento vemos a la persona que está en el otro carro como que se queda quieta y luego retrocede y eh, es un movimiento aparente entonces este movimiento es otro movimiento que podemos ver eh, en esta época en el cual estamos cerca a la oposición y ahora lo, lo vamos a ver ahora más adelante para el caso de la oposición del 2020 entonces vamos a centrarnos ahora en la oposición que nos que nos eh, interesa en este momento que es la oposición 2020 entonces, la oposición va a ocurrir el 13 de, de octubre, de, o sea, en unos días. La máxima aproximación, que no es exactamente, luego en otra diapositiva lo vamos a ver, no es exactamente el, el día de la oposición, el día de la máxima aproximación. La pan, máxima pro, aproximación de Marte a la Tierra será octubre 6, o sea, la semana entrante en la cual, como ya les dije, estará 415 unidades astronómicas de nosotros, equivalente a 62 millones de kilómetros, con un diámetro de 22.6, como ya lo habíamos visto, una magnitud de menos 2.6 en Pisces. Entonces, estamos en el momento preciso para observar a, a Marte. Y aquí podemos ver un poco cómo, cómo ha eh, evolucionado la, 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 el movimiento de Marte. Entonces, aquí tendríamos en julio 21 del 2020 un primer punto. El agosto del 2020, Marte estuvo en su perihelio. La retrogradación empezó el, el 9 de septiembre. Como ya les adelanté, la máxima aproximación será octubre 6. La oposición será el 13 de octubre. El 13 de noviembre termina la retrogradación y el 5 de, de enero del 2021 prácticamente ya, ya Marte se, se, aleja, se aleja de nosotros. Entonces lo que les decía, uh, bueno, miremos esta. Eh, aquí tenemos eh, julio 21, son las mismas fechas. Entonces Marte todavía se estaba moviendo en su, en su sentido que se mueve generalmente. Aquí en septiembre, bueno, aquí ocurre el... el en, en agosto, aquí está el perihelio de Marte. En septiembre 9 de 2020 es el punto en el cual Marte parece quedarse quieto en el, en el cielo y empieza a moverse en sentido contrario, que es lo que está haciendo en este momento. Este es un movimiento que no basta con estar una noche ahí, hay que verlo día a día, viendo cómo Marte se va, va, va retrocediendo acá. Aquí tenemos eh, la máxima aproximación el 6 de octubre, la oposición el 13, la finalización de la, de la retrogradación en noviembre 13. O sea que, si uno, digamos, hace un seguimiento de Marte acá, digamos, en octubre, noviembre, diciembre, va a ver que Marte aquí se frena y vuelve a tomar el camino, el camino contrario. Y como les digo ya en. en, 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 en en después de enero del 2021, pues ya no habría mucho más que, que observar. Bueno, esta es eh, la, la, la mínima distancia eh, que tuvo Marte en el 2018, que fue un poquito mejor que ahora, digamos, estaba la distancia de 35,8 millones, bueno, aquí está en millas, de millas, y en octubre 6, la semana entrante, lo tendremos a 38,6, o sea, es un poquito más. Eh, más alejado bueno pero como les dije ya para efectos prácticos eh, digamos no no es, no es tan significativo no, no nos vamos a, a dar mucha cuenta y esto es muy interesante esto es, esto es eh, también esto sí es mucho más notorio y es cómo ha cambiado el, el diámetro y, la, y otras características la distancia etcétera eh, a lo largo del año entonces aquí hay, hay, hay datos desde marzo cuando tenía un diámetro solo de 6 segundos de arco en mayo 8, en junio 10, en julio 12, ahora en este momento en octubre, como ya hemos hablado, 22 y luego va disminuyendo otra vez en diciembre 12, en enero 10, en, en finales de enero 8 y ya en marzo 6. Entonces, fíjense que realmente el momento para observarlo es, es digamos toda esta zona entre julio y diciembre más o menos con un punto óptimo ahora en, en, en octubre. Y esta es una representación de lo mismo, simplemente es, es el, el pico, que, que baja mucho mejor que el pico de la pandemia, pero es, el, es un pico similar, o sea, cómo va subiendo el, la, el, los arcos segundos del diámetro de Marte y luego cómo va bajando. Este sí es, este sí es bastante simétrico. Bueno, esto simplemente es simplemente representación de dónde lo deben buscar en el cielo, o sea, está en Pisces, pero digamos que no es necesario, y menos en este momento, si ustedes se asoman esta noche y observan hacia el, hacia el oriente tipo 7, 8 de la noche, lo más brillante que van a ver ahí es Marte, y es evidente que es Marte, además por su color rojizo. Y bueno, si ustedes ya lo ven con unos binoculares o con un telescopio, no van a tener opción a duda. Pero digamos, no hay que buscar las estrellas de Pisces para localizarlo ni nada de eso, porque es evidente que está, que está allí. Eh, bueno, y esto es una, una, una foto eh, de cómo se puede ver a simple vista, pero como les digo, aún a una simple vista es evidente eh, el brillo y el tamaño y la magnitud de, de Marte. Ok, pero sin embargo... Para observar a Marte, eh, eh, para observar las características de Marte, no basta observarlo a simple vista, ni siquiera con unos binoculares, sino que hay que emplear un telescopio. Es un telescopio aficionado, pero sí para poder disfrutar, digamos, del, 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 del planeta mismo, de las características sobre el planeta, hay que usar un, un telescopio. Y más o menos esta es la imagen que podríamos tener de Marte eh, en el el momento de la, de la oposición, eh, que digamos, para poder uno saber qué es lo que tiene ahí, digamos, no, no basta verlo una noche, es un trabajo de seguimiento y realmente el, eh, ustedes pueden encontrar, eh, pues hoy en día se conocen, está mapeado completamente todo el planeta. Y sabemos perfectamente todos los accidentes geográficos, eh, eh, montañas, valles, eh, el, el valle marinero, etcétera, todo lo que hay en Marte. Y uno puede, pero te, tiene que estudiarlo bien, mirar con detenimiento el planeta o hacer un, una fotografía, por ejemplo, es lo más indicado. O mirarlo día a día y estar mirando qué cambia, porque día a día van cambiando las, las características sobre el planeta. Puede uno seguir, por ejemplo, una de las cosas que es más sencillo ver son las capas polares de Marte, porque el contraste del, del color rojizo del planeta con el blanco de la capa polar es evidente. Y digamos, lo importante es ir viéndolo a lo largo del tiempo. Van a notar, por ejemplo, que el tamaño de las capas por el efecto de las estaciones va cambiando eh, y van, van a ver noche a noche que las características sobre la superficie del planeta son diferentes y con digamos mucha experiencia uno puede ir identificando ciertas características con ayuda de todos estos mapas que le pueden a uno mostrar qué, qué eh, cara del planeta se está viendo qué accidentes se está viendo pero como le digo es un trabajo es un trabajo de, 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 de dedicación de cuidado de continuidad prácticamente hay que estar viendo a marte eh, todas las noches para poder lograr esto y uno tiene que estar alerta porque en el 2018 por ejemplo ocurrió algo bastante desafortunado y fue que hubo una tormenta de polvo en Marte esas tormentas de, de polvo en Marte cubren todo el todo el planeta entonces por ejemplo aquí vemos a la derecha el planeta con la tormenta comparado con el planeta sin la tormenta entonces si ocurre bueno en este momento no no está ocurriendo pero en el 2018 digamos se dañó un poco el show porque la tormenta que hubo en Marte eclipsó todas las características superficiales y a pesar de que Marte estaba tan cerca de nosotros, no fue posible o no fue tan fácil observar eh, estas características que yo les presenté ahora. Bueno, esto es lo que se espera ver este año. Estos ya son fotos de, de, de cómo en el 2020 eh, cambia la, el aspecto de Marte con, con el transcurso del tiempo. Y esto es lo que deberíamos ver ahora en, eh, en los días cercanos. Creo que esto es una de lo que se espera el 10 de octubre, los días cercanos a la oposición. Entonces, si alguien quiere mirar y comparar y ver qué accidente está viendo, puede tomar este tipo de mapas y hacerlo. Y aquí es otro, este se, bueno, esto ya pasó en septiembre 29, pero eh, simplemente lo traje para que ustedes miren que eh, como conocemos tanto, cada manchita, cada cosa puede uno perfectamente identificar qué estaría mirando en, en Marte. Ahora, por supuesto, que la fotografía es un arma que ayuda muchísimo. Entonces, obviamente, si uno toma fotos de Marte, no no no, no voy a hablar de astrofotógrafo porque no no conozco mucho y entonces no podría indicar. No me gusta hablar de lo que no sé indicarle exactamente, pero los astrofotógrafos eh, saben exactamente cómo tomar una buena foto de Marte y si uno tiene una colección de fotos, pues puede muy fácilmente seguir las las eh, el movimiento, las características de Marte a lo largo de, de estas de esta época. Bueno, y aquí traigo una foto tomada hace dos años por nuestro compañero de John Jairo Parra, donde ustedes pueden ver una foto, pues una excelente foto, aunque como les digo eh, posiblemente en ese momento estaba la tormenta de arena y no era tan fácil identificar muchas características de la superficie Y a la derecha está el mapa de Marte donde uno puede, bueno, no lo veo tan fácil Pero podría tratar de identificar más o menos las manchas oscuras a qué corresponde Ahora, eh, las, ¿qué, ¿qué nos espera hacia el futuro? Entonces, eh, indudablemente, como lo pueden ver en esta gráfica, la oposición de agosto 28 del 2003 fue la mejor. Y fue la mejor simplemente porque la oposición ocurrió muy cerca del perihelio. Entonces, cuando la oposición ocurre muy cerca del perihelio, estamos más cerca de Marte que si la oposición ocurre más alejado del perihelio. Entonces, por ejemplo, esta es la del 2003. Fíjense que la del 2018 ocurrió ya un poco más alejado. Eh, la del 2020, eh, que no está acá, pero sé que está un, 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 poco, más, un poco más cerca. Pe ah, bueno, fíjense, pero bueno, ah, bueno, no, lo que pasa es que aquí están solo las perihélicas, o sea, las que, ocurren cada, las que ocurren muy cerca al perihelio. Entonces, fíjense, el 2035, la, la, la otra ventajosa, o sea, tenemos 2003, 15 años después 2018, 17 años después 2035, que estará un poco más cerca que en el 2018 será un poquito más ventajosa, luego vendría la del 2050, luego la del 2065 eh, y luego viene, el, bueno, aquí está la del 2082, pero simplemente, mmm, bueno, eh, indudablemente la mejor del siglo XXI fue la del 2003, o ya pasó, pero pues ahí hay, hay otras eh, que serían importantes eh, como la del 2000. 50 o los 2082, pero todas de alguna forma son, son ventajosas, que son oposiciones periódicas. Entonces, ya haciendo una, un, un resumen, la, el periodo de las oposiciones marcianas ocurre en un periodo que va de 15 a 17 años, ocurre en cada siete periodos sinódicos de Marte, o sea que en, entre una y otra oposición. Eh, periélica, hay tres, eh, en, en un periodo de estos de 15 a 17 años, hay tres a cuatro posiciones afélicas y tres oposiciones periélicas. El ciclo se repite cada 79 años y se replica cada 284 años. Es por ello que hablan de que la del agosto 27 del 2003... No se repetirá hasta el 29 de agosto del 2287, eso sea que pueden perder toda esperanza de volver a ver a Marte como en agosto del 2003, pero como le digo eso es muy relativo, es decir, eh, hay, hay, digamos para efectos prácticos eh, hay oposiciones periódicas que van a ser van a ser igual de igual de, de, de buenas entre comillas que la del 2003, pues nunca va a estar tan cerca pero eh, va a ser lo suficientemente cerca como acá para que po podamos eh, gozar de todos estos fenómenos que se han hablado en esta conferencia. Bueno, y por último, otra cosa que tiene que ver con las oposiciones marcianas es la, son las misiones que se lanzan al planeta, porque las misiones también son lanzadas al planeta en el momento en que el planeta, bueno, no es en, se hacen en el momento, pero se hacen, como pueden ver acá, se lanza de, momen, de manera que el... El tiempo o la distancia a Marte sea la menor para, para, para ahorrar tiempo, para ahorrar eh, combustible, etc. Entonces, las oposiciones, el punto en que está Marte es también, es también importante y ustedes se deben haber dado cuenta que el, el, los lanzamientos a Marte ocurren también cada, cada dos años. Por ejemplo, en el 2016 se mandó el, el, bueno, a varias misiones, entre ellas el Insight y la misión de la ESA en el 2018 eh, la ExoMars y ahora en el 2020 ya fue lanzada el 2020 que te, se hablará eh, nuestro compañero Jorge López hablará de esta misión dentro de este dentro de este ciclo entonces simplemente para mostrarles qué tiene que ver y posiblemente o seguramente no posiblemente las cuando haya misiones tripuladas a Marte tendrán que tener en cuenta las eh, oposiciones y las conjunciones. Y de hecho hay dos clases de misiones humanas a Marte, las que se llaman las de, uh, las, eh, de corta estadía y las de larga estadía, y tienen que ver con el momento, o sea, las de corta estadía eh, tienen que ser hechas en el momento que Marte está en oposición, las de larga estadía en el momento que Marte está en conjunción. Y se trata simplemente de misiones, las de corta estadía, como su nombre lo dice, y aquí lo tenemos, en que, en que por ejemplo, se va a estar en Marte solo 40 días. Entonces, el viaje de, el viaje de ida eh, dura 313 días, el viaje de regreso uh, dura 308 días para un total de 600, bueno, el 40 de estadía, 661 días de misión. Mientras que las de larga estadía, entonces eh, es, se estaría en Marte 545 días, con 180 días de ida y de retorno para un total de 905 días. O sea, estaría uno en Marte eh, casi, casi un año marciano. Eh, digamos que el año marciano eran 687 días. Entonces, eso es simplemente porque no podrían volver a la Tierra. Hasta que Marte no esté en la posición adecuada para poder hacer el viaje de regreso. Y eso, por ejemplo, se veía en la película esta del marciano. Recuerden que a él no lo podían rescatar sino en cierto momento. Y eso, todo eso tenía que ver con las posiciones estas eh, re, eh, relativas de Marte y la Tierra. Eh, bien, este, esta es la conferencia sobre el, para explicar el, la oposición. Pero como dije al comienzo, Marte, independientemente de la posición donde esté siempre es un tema apasionante siempre es un tema de actualidad siempre es un tema que sobre el cual podríamos hablar un, un año completo donde hay muchísimas cosas que, que que hablar que decir que estudiar sobre sobre marte eh, entonces solo solo me queda uh, invitarlos a la siguiente conferencia siguiente diapositivo esta conferencia eh, de la próxima semana, la hará nuestro compañero de Agda, José Antonio Mese, y él le ha invitado a Germán Puerta del Planetario para que le colabore en esta parte que va a tratar sobre la historia, literatura y ciencia ficción de Marte. Entonces, desde ya los invitamos a esta conferencia y a las otras conferencias de este ciclo para que no se pierdan en ninguna. Eh, y finalmente, pues les agradecemos en nombre de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, los invitamos a continuación. A la sesión de preguntas, eh, que sigan el vínculo que se ha publicado para que podamos encontrarnos allí y ustedes puedan hacer las preguntas, comentarios, críticas, etcétera, que tengan sobre esta conferencia. Muchas gracias y, y nos vemos en un rato.